Bueno, aquí estoy haciendo una pequeña grabación. Desde que le puse el nuevo motherboard a mi computadora, he notado que sí, el performance es bastante bueno porque el chipset es 990FX, o es un poquito más adelantado que el 970 que tenía antes. La carbería quedó bastante bien, pienso yo. De salud está molestando ahí. El case es muy bueno, este Ento Pro, Fantex, Ento Pro, bastante bien. Y este cooler es Legacy porque ya llevo un par de años que lo tengo y siempre lo estoy usando en mis proyectos. Me hubiese gustado verlo pintado de negro, pero yo pienso que está bastante bien. Ahora mismo voy a poner la cámara de esta manera para que oigan el sonido. Es bastante callada en comparación con como la que yo tenía antes. So, como pueden ver ahí, la carbería, el management fue bastante bueno. Es bastante calladita. La velocidad. Ahora mismo estoy viendo videos aquí de el Command Center. Ahí está. Le hice un pequeño overclock. Básicamente lo tengo a 3.8 GHz. Un poquito de overclock le hice. Como pueden ver ahí, más o menos. A ver si se ve. 3 punto, ese core speed. 3 punto, vamos a ponerle 3.8 casi, GHz. Y es un poquito de overclock que le hice, no mucho, y la velocidad del abanico es 522 RPM, y esa es la información del sistema. Pienso que está bastante bueno. Si algún día van a comprar un motherboard, yo les aconsejo. Me salió un poco costoso, me salió en $160, pero fue una buena inversión porque como yo siempre estoy haciendo videitos locos en YouTube y todas esas cosas, el señor Vaca y todo lo demás, pues me gusta, a mí me gusta esto también. No sé si les conté, pero también tengo experiencia en construcción, vengo de ensamblado de computadora. Ya viene siendo la número 8, ya el ensamblaje número 8 de ciertas computadoras que yo he hecho, y esta quedó bastante bien. El cableado quedó muy bien escondido, como pueden ver ahí. Necesito ponerle los abanicos de arriba. Voy a ver si le consigo tres abanicos de 140 milímetros, o dos, o un abanico grande de 200 milímetros, tal y como que el que está ahí, como pueden ver. Ponérselos ahí para que mantenga. Yo le puse uno adentro, como pueden ver ahí, ese abaniquito, para que mantenga el VRM y todo el chipset a baja temperatura. Bueno, eso es todo. Solamente quería hacer un pequeño video acerca de mi nueva computadora. Básicamente es nueva ya porque le puse un case totalmente nuevo. Voy a tener computadora para largo. Y bueno, sí, eso es todo, amigos. Que pasen un buen día y que, bueno, que sigan inventando.